¿Cómo se llamaría el supuesto tren de la señora Tren Tolteca? Dará crecimiento a Hidalgo, asegura la esposa de Rubén Moreira. Pero yo les pregunto, si no fueron capaces de construir una refinería, si no fueron capaces de construir un aeropuerto, ¿qué nos hace creer o pensar que la señora va a construir un tren Ciudad de México Hidalgo, y que lo va a entregar y que no se va a robar el dinero? Pero esa es la desesperación que tienen por ganar. Andar prometiendo las perlas de la Virgen y a la hora de la hora, cuando de verdad ganan, no cumplen. Por eso la gente ya no le está dando la oportunidad al PRI en esta elección. Siguiendo, pues aquí tenemos una foto más detallada, e inclusive en esta fotografía se alcanza a ver el famosito tren que supuestamente aseguran van a inaugurar. Vemos también aquí a panistas muy hipócritas con la matraca, y al final, bueno, todos los partidos PRI, PAN y PRD apoyándose entre ellos mismos. Mi pregunta es, pues, ¿para qué tenemos tantos partidos políticos si al final ya se descaron que de los tres es un partido que al final no se hace ni uno? Pero también la mentira de que el PRD es izquierda, yo creo que ya debería de quedar de lado, y si el ideal ya no es el mismo, te estás cambiando de derecha a izquierda, creo que sí debería de haber o alguna multa o el hecho de desaparecer, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque desde cuando el PRD ya no debería de existir. Pero bueno, siguiendo, un ejemplo claro de que ya se acabó la campaña o ya la terminó de pagar Claudio X González es esto que estamos viendo aquí. Resulta que cuando empezó la campaña contra el Tren Maya con los famosos, bueno, pues habían hecho una página, ¿no?, donde lo seguía Greenpeace, y que todas las fundaciones y asociaciones de México estaban con ellos porque no iban a permitir, mi querida familia, que destruyeran la selva. Pues bueno, te platico que ahora que le prometen a Claudio X González que si gana la esposa de Rubén Moreira, en Hidalgo, le van a dar parte del negocio del tren, pues ya mandó a desaparecer la página, ya no existe. Dice, ¿qué pasó con la cuenta de los ambientalistas pedorros? Ya la borraron, de seguro no cuadra con el plan del Tren Tolteca que impulsa Claudio X González a través de la candidata al estado de Hidalgo por el PRI, el PAN y el PRD. Con razón, Islas Derbez y toda esa bola de rufianes ya no dicen nada al respecto. Y es que yo ya no he visto en lo absoluto a Eugenio Derbez dando alguna declaración, siguiendo con la lucha, el rescate a la selva. Simplemente fue una campaña publicitaria, como las ha hecho el Verde cuando le pagó a famosos para que votaran en favor del Verde y tan. Son campañas publicitarias que duran un cierto tiempo, les dan una lana a cambio de que, bueno, pues mencionen en sus redes sociales, suban algún video a sus redes sociales, aprovechándose de que son figuras públicas y pueden influir en la opinión, en la decisión de otras personas, principalmente esa comunidad que lo sigue, y por esa actividad, bueno, pues ellos cobran, que habría sido básicamente cómo funcionó el esquema supuesto del Tren Maya. Ahora, siguiendo, aquí tenemos que dice, no que los trenes eran obsoletos y dañaban el medio ambiente. Ahora resulta que Claudio X González se le escapó un gran negocio en el sur. Quizás por eso está enojado con el Tren Maya, porque él quería, tal vez. O sea, sí es negocio el tren, sí es rentable, no como lo quiere argumentar la oposición, pero lo más seguro es que ellos querían ese proyecto y López Obrador no se los dio, y por eso, bueno, están bastante molestos. Eso realmente no lo descartaría. Ahora, aquí tenemos que el presidente se burla del Tren Tolteca, que es el que anuncia a la candidata a Hidalgo, y que, bueno, le pega a Carolina Villano. Vamos a escuchar a continuación parte de las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice así. Xochitl Gálvez, cuando la refinería en Tula, y ella dice, le he pedido al presidente Calderón que ponga aquí la refinería y se va a poner aquí la refinería. Que no hicieron nada, pues. Sí, la barda, nada más. Pero ahí está. Bueno, y pues constantemente, ayer, que van a poner, que si ganan, el Tren Tolteca. La declaración de Xochitl Gálvez cuando la refinería en Tula.
Pues bueno, aquí el chiste se cuenta solo todo el tiempo criticando a López Obrador para que al final terminen haciendo o terminen copiando las ideas del presidente. Que digo, al final no les queda de otra. Digo, hasta el propio Estados Unidos hoy está copiando las estrategias económicas de México para de una u otra forma frenar la inflación, como es ponerle un tope a los precios de la gasolina, ponerle un tope a los precios del gas, ponerle un tope a los precios de la electricidad, ponerle un subsidio a la gasolina para que no repunte en la economía del pueblo de Estados Unidos. Y así también la oposición, ¿por qué? Porque han visto que le ha funcionado al presidente. Nada más aquí hay dos temas muy importantes. El presidente lo hace por convicción y por el bien de México, y ellos lo hacen con una intención de lucro, ¿no? Ah, pues como veo que le está pegando, yo lo voy a hacer para que se venda lo que estoy diciendo. Pero en realidad es evidente que a ellos no les importa la economía, no les importa el pueblo de México, simplemente que se pueda seguir robando. Pues bueno, resulta que Claudio X González le contesta al presidente Andrés Manuel tras la cercanía con la esposa de Rubén Moreira, y dice lo siguiente. Vamos a leer a continuación. El presidente hace menciones casi a diario de personas que considera que no están de acuerdo con él, ¿no? Supuestamente dice esto Claudio X González. Periodistas, intelectuales, candidatos, activistas, siempre anda buscando supuestos enemigos, pero no somos iguales, se equivoca, y qué bueno que utilice el pulpito, aquí dice, ¿no? Es equivocado, que utilice el púlpito presidencial para dividir a los mexicanos. Lo anterior, luego de que hace unos días, durante la conferencia mañanera, el mandatario criticó la cercanía entre la esposa de Rubén Moreira y el señor Claudio X González. Al respecto, en una entrevista con medios de comunicación, el empresario señaló que dicha afinidad se debe a proyectos y compromisos que ha hecho con la candidata para fomentar el desarrollo de Hidalgo. Ahora resulta que bueno, pues a Claudio X González, mi querida familia, le preocupa el desarrollo, la economía, el crecimiento, el que se ataque la pobreza en nuestro país. Pues yo no lo entiendo, porque durante años le apostó algo totalmente distinto. Ahora vamos a ver aquí de qué se trata su famoso tren, y dice así. Un Hidalgo con movilidad y prosperidad. De eso se trata el Tren Tolteca, el gran proyecto de desarrollo con el que enlazaremos nuestro estado con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Ciudad de México de forma rápida y económica, creando empleos y atrayendo inversión para Hidalgo. Próxima estación, Hidalgo mucho mejor. ¿Vas a la IFA o a la ciudad? Vámonos en el Tren Tolteca. Olvídate del tráfico y de los imprevistos. Nuestro tren será moderno, rápido y barato. En 20 minutos estarás en el aeropuerto y en una hora en la estación del Metro Buenavista, gastando mucho menos que irte en coche. El viaje comienza con el tren suburbano, un medio de transporte que reduce en un 70% los tiempos de recorridos en comparación con un auto. Continúa con la ampliación del tren suburbano hasta el AIFA, que será uno de los principales medios de transporte masivo hacia el aeropuerto, con capacidad de trasladar a más de 700 pasajeros en un recorrido estimado de 39 minutos partiendo desde la estación Buenavista. Y ahí, justo donde llegan los usuarios nacionales e internacionales, comienza el Tren Tolteca. Nuestro tren contará con 6 estaciones que comienzan en el AIFA hasta llegar a las puertas de Hidalgo, donde los recibiremos con los brazos abiertos. Utilizaremos el derecho de vía ferroviaria que existe con una longitud de 47.5 kilómetros y aprovecharemos la infraestructura y la capacidad técnica y humana hidalguense, generando empleos directos e indirectos. Nuestra primera estación es Xolox, en la región norte del Estado de México, y que nos conecta con el nuevo aeropuerto. Partimos hacia la estación Huitzila y de ahí a la estación de Temascalapa, a unos minutos de la ciudad de Tizayuca. Y llegamos a la estación Terreros, en el corazón de la carretera México-Pachuca y Arco Norte. Detengámonos un momento aquí. Nos encontramos en una zona con un potencial increíble por su posición estratégica. Estas zonas, conocidas como el Polígono y el Platá, cuentan con una ubicación especial, ya que mantienen un...
Bueno, pues ahí está, mi querida familia. El chiste se cuenta todo solo, perdón. Lo que siempre han venido cuestionando, criticando al presidente Andrés Manuel, hoy estos grupos lo quieren copiar porque, bueno, pues es evidente la popularidad que ha logrado López Obrador.